De Parol Boys. Va Canué al arco. A las manos de Argüello. Para Douglas. Cerca para jugar Pereira. La pide Levato. La perdió Pereira. Bien por Canué. Y ahora viene Sal. Canué. Toque de Vildoso. La devolución para Canué. Al piso. Va Basant. Avanza García. Canué. El lujo de Canué. Pasó muy bien Canué. Del otro lado la pide el Mudo Vázquez. Viene Canué. Pasó también Porro. Va para el Mudo. La dominó Vázquez. Back. Vildoso. Canué. El Mudo Vázquez. Otra vez Canué. Pisa Canué. Vázquez. A jugar como pide Pepe. Olboy por abajo. Se frena el balón otra vez. Es que insiste en pegarle para arriba. Para arriba, claro. Vuelve más rápido. Claro. Canué. Salas. Viene Salas. Me gusta el ataque. ¡Salas! La termina sacando Basant. Se la regaló a Canué. La suelta Canué. Vázquez. Canué. Otra vez Vázquez. La pide Canué. Sigue el Mudo. El para romper el cero el Boys. El centro de Canué. Llega Nicarelli. ¡Pasó cerquita! Se va mostrando también el jugador Gastón García. La jugaron cortita. Le hicieron para Vázquez. Canué le dio el arco. Canué. Atento, estaba trípode. Gracias, buen control de pelota hasta tres cuartos. Ahí va González, la va perdiendo González, recupera la pelota al Boy, la metió Canué, va Salas, mano a mano con Rosso. Primero Rosso la tira afuera, la aguanta Ángel Vildoso. Vildoso hacia afuera para Canué, ya le picó Salas, ya le picó Salas. Este Salas va enganchando Salas, a ver qué hace Salas. Por afuera llega Salas, la metieron larga, viene Canué, no hay infracción, el colo va abajo. Pasione la va sacando ahora. Módula. Palomita de Estefanato. La metieron para Salas. Es buena, a ver. Viene Salas, casi lo toman. Salas, trípode. Peleando la pelota. La posesión de la misma en la mitad de la cancha. Centro al área. Llegaba Vildoso. Rosso para atrás. Mira, casi en contra. Rosso va a la Santa. Hermoso. Pasó. Hasta aquí llegó. Presiona Oroz. Segundo tiempo la tiene Oroz. Se frena Oroz. Oroz. Oroz quiso tocar a Oroz, buscando la posición de Salinas, la tiene Paredes, la tira larga Paredes, el rebote le queda otra vez el central, de buen encuentro hasta ahora, la tiene otra vez, Olboy, falta sobre García Oroz. Llegará el envío para Fasioli y para Ibarz, va Canué ahora, centro pasado, venía Ibarz, cabezazo que no puede controlar absolutamente nadie. Otra vez Canué, viene Canué, se queda Fasioli en el área, controla el balón Vázquez, va Vázquez, le dio el arco Vázquez, trípode. Y se viene Vázquez y viene Vildoso y ya picó Porro. Atención señores, a ver, llega el centro al área, lo gana con gol de penal de Salinas a los 21 de la primera parte y va por adentro Porro. Llega jugador Lasarte, vuelve ahora Lasarte. Le queda Canué, la levanta Canué, la tira larga para Vega, viene Salas, Rosso la va sacando. Ibarz, un nuevo pelotazo, viene Rosso. Muchos pelotazos en el Boys. Hay infracción, el tiro libre, la falta sobre Canué que vea. La va a meter Canué, defiende con los 10 Chacarita, va por el empate, el Boys centro al área, no puede llegar Ibarz. Tampoco podía controlar la pelota el jugador Fasioli. La metieron otra vez para Canué. Atención, va Canué, centro al área. Sala solito. Se equivoca Vázquez ahora. Oroz. Jugando por el medio. Módula, la quiere Salinas. Recibe Salinas. Va Salinas. No va a llegar Salinas. Controlaba la pelota Ibarz. Perdiendo Estrada. Buen quite de García. Está teniendo un buen campeonato de Boys. Salas. Trata de salir el Boys. Canué. Azul de zurdo. Perdí el Mudo Vázquez. Mete con todo Canué. Y va a pegar Canué. A levantar el zurdo. El centro de Canué. El arquero con los puños. La termina sacando Canué. Adhiero. La levanta Canué. La baja Sala. Robó Canué. Falta.
La infracción de ese tiene entonces Flores. No hace incluir alguno, ¿no? Tocar lateral y buscar el pivoteo de Tobías Figueroa. Constantemente tocan y va a buscar uno cuando nadie elude. Canué le ganó bien a Rivadero. Viene Canué. Vildosa. Saca de punto para adelante. Viene Tobías Figueroa. Gani Bars. Cacheiro. Pierde Cacheiro. Ya va a meter Canué. Adelante el ángel del gol. Ahí va para Vildoso. De cabeza Vildoso. Qué bien que la cruzó. Aparece Milano. Quería Mauro. La levanta Canué. Va para Vázquez. Vázquez que se ubica. Vázquez que gira. Balboy. Levanta Monteagudo. Saltaba Palmieri. Aquí aparece para girar y jugar Canué. Milano abriendo la cancha. Viene el cruz por él por el bote. Y este Alexis que sigue con la pelota, que sale jugando, pero la perdió porque Canué se la roba. Buen pase para Milano. No sé. Está, pero va el zurdo. Va Canué, le pega al arco. La acompañó Sánchez, nada. Madrid que hoy igualó 0-0. Allá en esa preciosa ciudad del sur de la Argentina. Sí, viva. Recordemos que Guillermo Morón tiene un partido menos que este hombre, Gomito. Hay un clima de efervescencia, que en cualquier momento va a pasar algo. Sí. Tal cual. Sí, es un superclásico, se vive intensamente, por supuesto. No, claro. Canué. Nacional, Valdunciel ahora. Valdunciel la jugó para Nekecaur. Roba Canué. Lozada le pega. Va Canué, jugó muy bien para Guerra. El centro de Guerra. De ahí le pongo. Termina regalando. Frontini sale. Canué. La viene a buscar Vega. Otra vez Canué. La domina el zurdo. Jugando bien por abajo Canué. Llegaba en el cierre del segundo tiempo. Con una exquisita definición de tiro libre. Canué. Smith. Tocaba Soria, Salas. Ahora Canué. Pisa Canué. Se muestra Smith. El toque hacia atrás. Se apoya en Soria. El cambio de frente para que avance Vega. El toque de Soria. Canué. Levanta la cabeza, busca compañía. Lo vio picar Smith. Buen cambio de frente. Y que un grupo empresario trajo a Nacho González a la dirección técnica de All Boys. Pero era el momento de innovar con alguien que no es. Alguien del club, alguien del riñón del club. Canué. Pisa Canué. Frontini. Entra con los últimos 5 minutos. Barrado. Pasó muy bien Barrado. Va Barrado. Bien Canué desde el piso. Tú. Y hablando de Chacarita, el próximo viernes vamos a estar junto a Juan Forlanich y toda la banda en San Martín. Va Salas. Acomodó con el cuerpo. Se mete Salas. Rato que le dio, pega en Corulo, pide mano, el árbitro dice que no. La tiene García, le pifió, García le cae, sin embargo, para la pirueta, vino para Vildoso, tapó el arquero contra Salas, extraordinario, el centro que vino de Canué, saca por el otro costado el Benchica, Salas habilitado, y muy bien. Para que Canué la mete, vino para Salas, entra Vildoso, penal. Sí, señor, se lo come, Lopardo. Baje por el otro costado. Pide Vildoso, vino para el ángel Canué allá, sí, vino para Canué, cruzó el remate y va Canué, el arquero que dio rebote, pensé que la agarraba. Dice Fascioli, también Ibarz, pero ya que viene contra la retención, el cabezazo. Es que el boy no tiene que pensar en esa resolución, ¿eh? Tiene que pensar en el día a día, en el partido a partido. Así se viene Salas, insiste Salas, mete el centro, el rebote. En este momento del partido, el equipo de Pepe Romero. Va a levantar Canué el centro, así la viene metiendo Canué, el centro que viene pasado. Muy largo, atención, otro cabezazo contra el área, llegando Salas, le va a quedar aquí para Ibar. Y buscando Oviedo. La recuperaba Canué, así la va sacando Canué, tocando Canué. Quedó para el partido. Exactamente. Y la viene tocando Vázquez para el próximo torneo. Si lo viene metiendo Canué, la pelota que rebotaba, insiste Lemo, la pierde Lemo, está el segundo, lo tiene Salas, va Salas para el segundo, le quedó a Salas al arco. Así en el fondo, Luis, ¿eh? Así buscando otra vez Chávez. Apagaron el incendio Chávez. Otra vez. Olivares, mete Olivares, la pelota viene otra vez al medio para Gómez. Gómez el centro, venía para Chávez, terminó sacando Canué. Quiero Salor.
La va a meter Canuel. El centro que viene pasado de Canuel. Atención, que va Frontini. Cargaba Frontini. El cabezazo contra el área. Le quiere Castro. Terminó sacando con los puños a los... Aquí lo que sí hemos tenido, gran cantidad de posiciones adelantadas, ¿eh? La más clara fue el remate de Llama. Llega ahí Canué. Allí la viene metiendo Canué. La jugada preparada para Barrera. Qué libre, que solo aparece Barrera. Barrera que mete. El centro pasado, largo, la pelota Torrera. Tocando Barrera, Canué. Smith. Barrera. Así la viene metiendo Barrera. Jugando con Castro. Hasta que termine el partido. Número 8, Sandoval. Fernando Pro venía marcando Canué. Salida punta desde la mitad de la cancha y contundente de las otras fechas. Okay. Algunos que están tranquilos mirando su casa, pidiendo que es de Agropecuario y de Argentinos Juniors, ¿no? Y saliendo fácil, me parece más del segundo que del primero, ¿no? Y que seguramente está muy atento a esta cuestión. Sí, claro, sí, tiene razón. Es el tercer gol de tres, ¿no? Pero tiene razón. Ahora, muy finito. Para mí, ¿sabés por qué no la puede dar? Porque quizás no estaba en la línea. El centro para el Boys, el de la derecha. Levanta Canué. La chisota con los puños. Evidentemente hay una clara distancia desde lo colectivo, cómo fue este equipo, su idea que tiene. Soria la domina, Soria que juega, toca para Castro. Castro que deja el balón para Canué. Canué que la cambia toda, bien para limpiar. Para Smith. Ahí está Smith, adelante del barrio. Va por la izquierda para Brown de Puerto Madryn. Lo quiere desbordar. Para Canué, Ferracuti que se frena. No tiene pase, buscará el centro o el córner. Bueno, cuando pensó que... ¡Sala! No pudo controlarla en el área. Ahí está Stefanato. Jugó para Barrera, Barrera, la carrera, mete el centro, lo liquida el Boys, el disparo de Canué, lo liquida el Boys. ¡Gol! Lo liquida el Boys. ¡Gol! Soria festeja los de blanco y negro aquí en Floresta, pasó al ataque Vega, se la entregó Canué que la pide. Jugó para Ferracuti. Cuti que no puede. Se va la pelota por el costado. La sacó. Muere en el pecho de este Fanato. Se termina. Canué. Canué la cambió para Barrera. Se termina. 47. Canto va a buscar Gómez al área. Quedó corto igualmente. La termina sacando Canué. Torres. García. Canué. Recupera el Laucha. Al piso Canué duro. Juega con Vázquez, abriendo la cancha para Porro, le queda atrás, igualmente el pase por suerte. Equipo de Floresta. Buena bajada para Nico Gómez, el centro al medio, el primero en llegar era Canué, que de derecha rechaza cualquier... Pupi le quedó al Laucha Torres hacia afuera con Afranchino y se la roba Canué, la pide largas alas y con él juegan. Se viene el número 7 ante la marca de Muñoz, hizo un nudo. Laucha Torres, difícil, está el campo para controlar, para hacer pie. Busca Canué para Salas, otra vez ahora con Vázquez. ¡Salas! Pero 5 controlando de derecha. Ya, por bajo para Afranchino, perdón. Lo anticipa bien Canué. Un lento con Afranchino. Al piso iba Canué, igualmente gana. Jugador de Ferro, no hay falta, dice Facundo Tello. Lo está Mazur. Busca largo al Pupi Salmerón y que lo anticipa. Es Canué. Jugando para Ángel Vildoso. Canto, recupera Vega. Le dio de punta. Mal. El central de Ferro y sale All Boys. Acercaron al estadio para ver al Tibero. Centro al área. Cabezazo cerquita del... Se va a venir el tiro de esquina, señores. Centro al corazón del área. Primer palo, cabezazo. Cerquita. El jugador... García, el rebote le queda a Vera Piris, el que gana ahora es Canué, Canué que la pierde pero la recupera el número 8, ahora Soria, al piso fuerte, cayó Britos, el balón queda. El primer tiempo, la viene recuperando Canué, pelotazo largo buscando la da Silva, va a lucharla el número 9. Aparece Soria, Canué, habilitado Canué, manda centro, entraba con lo justo el número 7. Se la deja Smith. Va a dominar el número 10, Canué, la manda larga por el sector izquierdo, se viene Barrera, va a mandar el centro a la calle. ¡Tiujo! Técnica. Y 2 minutos, domina Pulo enfrente, Smith, buena maniobra de
Foch. Levanta centro el 8 buscando a Matos. Cortaba con lo justo Canué. Barrera tocaba. Va a salir el 10 del Canario, el de amarillo, que manda para que vaya Pons. De cabeza resta Fascioli. Pedía en mano, se viene Matos. Extirpó Canué con lo justo. Mete Barrera, presiona. La frena Barrera, es un rodeo. Canué. Sí, señores, los sale, el pro, sale de la zona de descenso. Igual a la línea de... Como agua, necesita los puntos hacer algo. Canué. Schmidt. Barrera. Tira Soria. Canué de primera para Alexis Vega. Muy buena de cabeza y de primera. Domina el número 5, Soria. Y teniendo en cuenta de dónde está él, la agronomía también, ¿no? Sí. Saludo para Emiliano, que ahí. En muchos lugares del mundo debe haber hinchado el boy. Mirando para la aplicación, va a salir Fascioli. Barrera, el número 11, ante la marcación de Bellone. Queda pateando el aire, Bellone. En campo contrario, la bajó. Es Ezequiel Serica, no hizo más que regalársela a Canué. Este es Vildoso. Canué, es linda esta para el boy. Canué la agarró de sobrepic en la mitad de la tabla del torneo y en la zona baja, baja de la tabla de los promedios. Por eso termina el campeonato apurado y la pelota viene para Vázquez. Tiene Vázquez y la sacó en la línea. Estábile y Leonardo Carboni. La pelota que viene para Nicciarelli. Intentaba Canué. Lindo caño de Canué. El centro que viene para Vildoso. Se pasó. Le queda Vázquez. Tiene el primero Vázquez. La orden de Angarianaz. Será el envío de Cristian Canué. Viene al área. Pasado al segundo palo. En el segundo palo estaba Frontini. No podía Vildoso. Devuelve de cabeza a Zamponi. De pecho lo bajó este panato para Canué. Vázquez. Al arco el mudo. Sigue la pelota en posesión de Crucero, pero en zona defensiva. Ahora la roba Canué. El amague del 11. Se apoya atrás en Fascioli. Mírele dónde está Fascioli. Le pegó. Se ven si pegan el estirón o no. Para pegar. Le pega Canué. Va Canué. La pelota se desvía. Atento estuvo. Nacho Barce para que. Sale. Después me lo cuentan porque ya sacaron rápido. Mírelo. Cómo viene Milán el centro. No pudo dar cazón. Porque en cualquier momento van a empezar las variantes en uno y otro equipo. Canué. Pierre Giacomi que se suelta del doble 5. Se va metiendo en ofensiva. Mírelo al 8, el centro para Dalcazón. Se pasa. Corre el 4. Lo cierra Méndez de atrás. Enganchó bien Ponce. El centro otra vez vuelve a enganchar. Ponce. Pasado. Arce la deja viva. Tiene Canué por arriba. Castro Domínguez de atrás se la come bien Canué, autor de un golazo. Vega corre por la banda, sale ahí por la derecha, se soltó Vega, el pase en realidad es primero para que vaya Canué otra vez con Vega, quiere dominarla, se le abrió demasiado el pase atrás para que la tenga el 11, la cacheteó al área como lo hizo hace un rato para hacer un golazo la chilena, la pirueta le dejó a Rivero el número 8, va a tener que aprovechar eso Instituto Silo. Logra salir rápido de contra, lo puede lastimar al Boys. Juega Salas. A buscar al Boys. Pelotazo largo ahora de Fascioli. Este es Canué. Jugó Salas. Entregó Canué. Pasa García. La deja bien el 3. Atrás con Canué. Juega y juega al Boys. Toca y toca Floresta. El centro al área. La saca. Junto a... Gaby, Tato, Nico, Guille y Mario, ahí están los gloriosos todos juntos. Vamos Instituto, dice Tamay Castro. Que sube una foto también con la camiseta de la gloria. De arriba quiere Salas. A buscar Canué. Al suelo Canué con todo. Que siga, dice Pompey. Se enojan con él. Meten en el área Gotti. Por el otro lado Magnin, también Rosales. Pelea Castillo, llega Canué en la marca. Cae Canué. Se mantiene lejos del arco de Olivera en este tramo. Zona izquierda, pasa. A buscar ahora zona izquierda de la defensa donde no podía Andrisi. García. Para el medio García.
acomoda, le pega con derecha, encima de Castillo, tocó Canué, chance de Olbois, no pudo Salas, pero sí Vázquez, el disparo, gol de Olbois, entregó Salas, le puede pegar Canué, Canué, Olivera con rebote, Vildoso, con Soria, quiere liquidar el resultado, Soria y el centro, Olivera, cabezazo, Canué, con convicción Ibas. Mete y mete Olbois. Canué lo juega como contra Chicago hace un par de semanas. En casa no quiere resignar puntos. Es otro equipo, el equipo de... Si bien no ha sido tan importante, tan trascendente, lo del número 8, Soria. Sí, jugó bien, iba a decir, iba a coincidir. Voy a coincidir con usted. A buscar Olbois, Salas. En su campo Rosales, lo complica Oliver y Rosales la entrega. Y Olbois quiere más y tira Salas. Salas para el tercero. ¡Salas! Frontini, Canué. Así va Canué para pegarle al arco. Santa Marina, sí señor. Libre que tiene que tomar Canué, allí la viene metiendo Canué, atención, se viene el algo por más, el centro atrás, llegaba Salas, el rebote, va a pegar Canué, esperando porro en el área, aquí viene el centro de García, el área, cabezazo, chances de gol. Toca Olbois, balón a la derecha, el centro que llega, ese proyecto Smith, Canué, otra vez busca Smith. Levanta con zurda. Buena bola. Se la ha quedado. Lucas Hoyos también. Bien. Quiero Olbois para darle Vázquez ahora. Partido a buscar los tres puntos. Esos que se le han negado de visitante en este torneo. Por ahora trata de romper con. Frente al arco. Canué. Defendido por Cavalotti. Sale jugando el 1 de Gimnasia. Domina la pelota Sufi. Pierde con Canué. Recupera Salas. Sufi quiere recuperar con falta. Dice que no la arbitró. Se nuevamente juega con Ojeda. Se muestra Díaz. Pelotazo rasante e impreciso. Recupera Olbois. Aparece Salas. La pide Vázquez. Salas pasa Canué. Salas al arco de Bío. Nuevamente la pelota. La pide Díaz. Usa toda la bocha, toda la cancha a lo ancho. Díaz la mata, Díaz hace rebotar esa pelota en Canué. Recupera Olbois. Pierde jugando Gimnasia. Para adentro nunca, pero aparece Sufi, sí. Y bueno, para adentro nunca. ¡Canué! ¡Palo! ¡Ahí está Sala! ¡Palo nuevamente! Díaz pelotazo largo para buscarlo a Celis. Devuelve de cabeza a García. Le queda nuevamente al Gimnasio con Auki. Trababa y ganaba Canué, ganaba también una salida rápida que le puede llegar a dar con una rotación. Así es, le cuesta salir al conjunto de Gimnasia Jujuy. No quiere cometer los errores de los primeros minutos, sino hay opciones para salir desde abajo. Soria manda la pe jugando con Estefanato. Quiere tener la salida prolija ahora con Salas, que ahora se empieza a animar. Canué, Salas. Salas agarra la pelota nuevamente. Pelota para Rivero, justo se aviva. Por allí se va Sánchez. La pelota le vuelve a quedar a Canué. Canué manda el centro al área. Peina Fresotti. Se mete. No... Anante Gómez, Smith. Canué. Lo encontró Romero. Viene el 15, ya le pasó Vega. Romero. Sigue la fase. Y por atrás. Canué, Fasioli, y eso no fue penal, la pelota que sigue, Gino, Canué, el pase para que vaya Castro, gire, no, se puso atrás en Canué, otra vez para Canué, el pase a la izquierda para que venga Smith, en el área Castro, a ver si en este encuentra algo, no pudo sacar, 9, sale Fasioli, la entrega de Canué para que corra Rivero en el área. Está el tanque, el gordo Salas. Sigue Rivero, le pegó la pelota. Sí, sin lugar a dudas depende mucho del juego del 10 y la ausencia de Vildoso también sintiéndose desde el lado de
completa Scatolaro, pero la pelota lo va a favorecer a Soria, que de cabeza la quiere tocar para Canué, y este para Salas, y va el tanque entre los centrales de filtro, justito lo frenaron. Se le deja a usted, Mariscal, pero después está el centro para que venga Salas, la cabeza de Sardella, Canué, Sardella, rebota en el cuerpo y todo perfecto. Como viene saliendo con el trabajo de Cristian Amarante en la cámara, de Javier Pérez Etable en la operación técnica, el centro que viene de García, la cabeza para otra vez para Soria, y este con Canué, y a presionarlo va Piovi, la levantó de cabeza Rivero, le bajó para que vaya Salas, fue Luis Musina al piso y se quedó con la... Ya tiene sus chances. Pelotazo largo, arriba fue Barbosa sobre Ceballos, ganó el hombre de Albo y después limpió perfecto a Canué, y Ronconi tiró un manotazo esperando ya la próxima temporada. Ronconi, Quirós, no hubo infracción.